egunon. Aieten bide horri bat finkatu zen gatazka politikoaren konponbide justu eta demokratiko baterako. Arrezkero, bai Ezker Abertzaleak, bai ETAk, bide horri horretan jasotako eskaera guztiak bete dituzte. Guztiak. Zoritxarrez, ezin da gauza bera esan beste eragile batzuei buruz. Nagusiki, Espainiar gobernuari buruz. Izan ere, azken honek jarraitzen baitu tematuta, ahalegin guztiak egiten, bake, justu eta iraunkor bat posible izan ez dadin. Aipatu dudanaren moduko soluzio justu eta demokratiko baten kontra eginez. Zentzu horretan, ikusten da norari den bakearen alde, eta nork jarraitzen duen gerra egiten saiatzen. Desio dugu, Espainiar gobernuak bere jarrera aldatzea, eta behingoz apustu egitea gatazkaren soluzio justu, iraunkor eta oso baten alde. Eta zentzu hortan, desio dugu nagusiki, orain arte bere bozeramaleek behin eta berriro esan izan duten hori bete dezaten. Esan izan dutelako eta amaitzen zenean dispertsioa amaitu egingo zela. Bada, eta amaitu da eta orain dispertsioa amaitu beharra dago. Aieteko bide horriak esaten zuen bezala, gatazkaren konponbide justu, iraunkor eta oso batek eskatzen du gatazkaren ondorioei soluzioa ematea. Eskatzen du preso politiko guztiak kaleratzea. Eskatzen du ieslari guztiak etxeratzea. Eskatzen du estatuen gorputz polizial eta militarrek Euskal Herritik alde egitea. Eta eskatzen du biktima guztien errekonozimendua eta erreparazioa. Baina gaurko agiriak ere esaten duen bezala, gatazkaren soluzio justu, iraunkor eta oso batek eskatzen du ere, estatuek gure herriaren eskubide nazionalak errespetatzea. Hori baita, finean eta funtsean, gatazka honen oinarrian dagoena, gatazka honen korapioa. Gatazka hori bazen eta existitu aurretik, eta gatazka politiko horrek, eta desagertuta gero ere jarraitzen du izaten. Bukatzeko, gure konfiantza agertu nahi dugu Euskal gizartearengan. Bere bultzadari eta konpromisoari esker lortu du herri honek onaino iristea. Bere bultzadari eta konpromisoari esker lortu du gizarte honek askoz egoera hobeago batera heltzera. Ez daukagu zalantzarik, bere bultzada eta konpromisoari esker lortuko dituela ere gure herriak bakea eta askatasuna. Mi esker. Decía en euskara que en Aiete se estableció una hoja de ruta para una solución justa y democrática del conflicto político vasco. Desde entonces, tanto la izquierda abertzale como ETA han cumplido todas y cada una de las exigencias recogidas en aquella declaración. Todas y cada una de las exigencias. No puede decirse lo mismo sobre otros agentes, fundamentalmente sobre el gobierno español, quien continúa haciendo todo lo posible por obstaculizar una solución de esas características. En este sentido, queda bien claro quién está trabajando por la paz y quién está tratando de continuar haciendo la guerra. Deseamos sinceramente que el Estado español modifique de una vez por todas su actitud, deje de obstruir este nuevo tiempo y adopte una actitud proactiva en la construcción de una paz justa, estable y duradera. Y en este sentido, deseamos que el gobierno español cumpla con aquello que han venido manifestando en innumerables ocasiones varios de sus portavoces políticos. Nos han dicho muchas veces que cuando ETA desapareciera, la dispersión desaparecería. Pues bien, ETA ha desaparecido y lo que toca ahora es
que esa política de dispersión, que la criminal política penitenciaria que aún mantiene en vigor, acabe de una vez por todas. Tal y como rezaba la declaración de Ayete, una solución justa, estable y duradera del conflicto político exige dar solución a las consecuencias del mismo. Exige que todos los presos y presas políticas vascas salgan a la calle. Exige que todos los exiliados y exiliadas políticas vascas vuelvan a casa. Exige que los cuerpos y fuerzas de seguridad de los estados abandonen Euskal Herria. Y exige el reconocimiento y la reparación de todas las víctimas, de absolutamente todas las víctimas. Pero tal y como reza la declaración de hoy, una solución justa, estable y duradera también exige que los estados español y francés reconozcan y respeten nuestros derechos nacionales, porque es ese y no otro el meollo del conflicto político. Un conflicto político que ya existía antes de que existiera ETA y que después de desaparecida ETA va a continuar existiendo. Por último, queremos manifestar, como hemos hecho en innumerables ocasiones, nuestra plena confianza en la sociedad vasca. Es gracias a su empuje y compromiso que esta sociedad ha conseguido llegar a una situación infinitamente mejor de la de hace escasamente 9 años. Y es gracias al empuje y al compromiso de la sociedad vasca que nuestro pueblo va a alcanzar la paz y la libertad. No nos cabe la menor duda a ese respecto. Mi esker.